De manera simbólica fueron velados los mineros que murieron en la explosión de un polvorín en Zaruma, provincia de El Oro. Autoridades aseguran que vigilarán que la empresa indemnice a los familiares de las víctimas. Tras dos días de búsqueda de los restos de los cuatro mineros que murieron en la explosión de un polvorín en Zaruma, provincia de El Oro, personal de criminalística dio por terminada su labor. Todo lo recuperado fue trasladado al Centro de Investigaciones Forenses de Machala y luego a Quito para identificarlos. Se prevé que en un mes estén listos los resultados de ADN y los restos serán entregados a sus familiares. Luego de eso, se está coordinando una velación conjunta para luego sepultar los restos. Wilman Romero, jefe político de Zaruma, aseguran que harán que se cumpla con la indemnización a los familiares de las víctimas. Estamos al tanto de esto y he conversado con los representantes de la mina Gold Mines, los cuales van a indemnizar a todas las personas afectadas de sus viviendas y también a los familiares de los fallecidos. Mientras familiares y amigos han levantado varias capillas ardientes con fotografías para de manera simbólica darles el último adiós. Aquí estamos presentes para poder rezar una oración por las almitas de nuestros compañeros. Por su parte, el Ministerio de Trabajo y la Agencia de Regulación y Control Minero presentarán una serie de recomendaciones a la sociedad civil minera Goldmines para que pueda volver a funcionar.